Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una sesión más de miércoles de MVC para nosotros MVC Services es motivo de honor y de orgullo contar con la participación de cada uno de ustedes. La idea de estos espacios cortos es poderles compartir a ustedes elementos básicos y muy importantes para que puedan gestionar sus procesos de talento humano a través de SAP Factors. El día de hoy me encuentro acompañada de nuestra consultora especialista María Alejandra Ruiz quien nos estará hablando un poco de sucesión y desarrollo. Así que les recordamos a todos ustedes que en caso de preguntas, dudas o comentarios, pueden hacerlo a través de nuestra cajita de preguntas y respuestas, o si no, a través de nuestras redes sociales y nuestro correo delivery.nbc.services. Los estaremos pues escuchando, atendiendo y con mucho gusto compartiendo cualquier información que requieran. Recuerden una vez más que NBC apoya el cine colombiano y sin más preámbulos los dejo en manos de María Alejandra, nuestra especialista. Muy buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos nuevamente en esta nueva edición de miércoles de NBC. Eh, vamos a estar revisando temas de sucesión, específicamente calibración y la gestión de la sucesión en el perfil de personas. Nuestros temas del día de hoy son la calibración de talento, la calibración de talento en nuestra vista de lista, la, los indicadores de talento en calibración y la visualización del historial de nominaciones de un candidato en el perfil de personas. Vamos a comenzar con las calificaciones de rendimiento y potencial de las sesiones de calibración. Eh, allí es eh, importante aclarar que pues eh, la calibración es un módulo transversal en nuestros módulos de talentos en Success Factors, específicamente para el módulo de sucesión se utiliza para eh, identificar estos talentos claves para ocupar estas posiciones críticas dentro de nuestra organización. Allí es, eh, utilizamos eh, datos como las evaluaciones de los gestores sobre el riesgo y el impacto de pérdida, las habilidades y competencias, también eh, las evaluaciones de potencial y las evaluaciones de desempeño que tengamos pues, dentro de nuestro eh, proceso de, de talento. Entonces vamos a pasar a nuestro sistema y vamos a revisar eh, la calibración, cómo se ve una sesión de calibración. Eh, ya pues en vivo, ¿no? Entonces aquí en Talento vamos a tener en nuestra sesión de calibración desde el módulo de calibración, que okay, esta no es, es esta de Talent Review Calibration, que es donde siempre vamos a utilizar esta, esta visualización de la calibración. Entonces aquí tenemos nuestras, lo primero que vamos a ver es estas dos eh, matrices, que es las que, los, las que vamos a utilizar. Eh, tanto de desempeño y potencial como de riesgo de pérdida e impacto de pérdida. Aquí eh, lo específicamente eh, que utilizamos para sucesiones, riesgo de pérdida e impacto de pérdida, que son los indicadores que son específicos en este módulo. Eh, allí lo que vamos a visualizar es eh, el número de evaluados, en donde se, qué cantidad de, de evaluados del total de evaluados en esta sesión de calibración se ubicó en cada una de las secciones de estas dos matrices. Lo vamos a poder ver como número de evaluados o como una distribución porcentual. Esta es la primera eh, vista que vamos a tener desde nuestra sesión de calibración. Luego vamos a tener eh, la vista como tal de nuestras matrices. Vamos a primero eh, visualizar la matriz de desempeño y potencial. Allí, pues lo que vamos a ver son cada uno de nuestros evaluados donde... Eh, se ubicaron dentro de estas nueve secciones que tenemos aquí de acuerdo a sus eh, calificaciones tanto de potencial como de desempeño allí es importante tener en cuenta que estos evaluados pues se desprenden digamos del dueño de la de la sesión de calibración, que básicamente o usualmente siempre es una persona, digamos, de alto nivel jerárquico, ya sea un VP un director de área. Entonces, cuando estamos eh, realizando la configuración de una sesión de calibración, eh, para, digamos, escoger estas personas que van a ser evaluadas, pues siempre se desprenden de este dueño de, de sesión de calibración, desde el cual se va a desprender los participantes, que son las personas... Eh, de las cuales estas personas son reportes directos y los evaluados. Digamos que esos son los principales eh, participantes o sujetos de las sesiones de calibración y también el facilitador, que es el que va a tener todo el control de estas sesiones, eh, todo el control de las funcionalidades dentro de las sesiones de calibración. Allí vamos a poder tener esta función de tomar y poder dejar en cualquiera de estas sesiones eh, a cualquier evaluado según... Eh, la evaluación y el análisis que se haya realizado lo podemos hacer manualmente, ya que, pues, esta distribución se hace automática, eh, como ya dije, de acuerdo a las eh, calificaciones de potencial y desempeño. Eh, vamos a poder también ver desde cada uno de los eh, evaluados. Vamos a tener el acceso a diferentes funcionalidades dentro del sistema y a, dentro de, y a diferentes módulos dentro de SuccessFactors. Vamos a poder marcar como discutido el evaluado, es decir, si ya se discutió, si ya se analizó su evaluación. Eh, ya lo vamos a ver cómo se ve desde dentro, de dentro de la vista de lista. Vamos a poder abrir la tarjeta de talentos, que es donde vamos a poder visualizar mm, información de talento, nominaciones. Eh, también, donde se ubicó dentro de la matriz de competencia versus objetivo y dentro de la matriz de desempeño versus potencial. Aquí hay que tener en cuenta que es que tenemos aquí, tenemos eh, o en Success manejamos dos tipos de tarjetas de talento: la de sucesión, que la vemos desde el organigrama de sucesión, y la de calibración. Estas dos las vamos a poder eh, configurar, digamos, aparte para que, digamos, desde calibración solo tengamos acceso, digamos, a esta información, información de talento, nominaciones, competencia y objetivo. Y de pronto, eh, dentro de la de sucesión, vamos a poder ver temas también como educación eh, o idiomas. Pero de pronto acá no es tan relevante. Por eso tenemos como esa opción de tener una configuración tanto de tarjeta de talento para sucesión como para calibración. Eh, también vamos a poder... Eh, pues visualizar, eh, tener esta misma vista desde una matriz de riesgo de pérdida versus impacto de pérdida, que son indicadores de talento muy específicos de la gestión de sucesión. Entonces, aquí también automáticamente, de acuerdo a esas etiquetas que tengamos de cada uno de los evaluados de riesgo de pérdida impacto de pérdida, nos va a, a distribuir cada uno de ellos dentro de las diferentes secciones de nuestra matriz. Esto es relevante para la gestión de, de sucesión para elegir de acuerdo a ese impacto de pérdida y ese riesgo de pérdida, pues las personas que van a ser eh, sucesores o van a ser nominados a cargos críticos o cargos claves dentro de nuestra compañía. Es igual que en la eh, visualización de la matriz de performance eh, o desempeño y potencial. entonces vamos a poder igual vamos a tomar y dejar cada uno de los eh, evaluados si no estamos de acuerdo, lo vamos a poder hacer manualmente. Eh, y vamos a tener igual acceso a las mismas funcionalidades que en la anterior eh, matriz. Luego vamos a pasar a nuestra vista de lista, en donde vamos a tener igualmente ese acceso a indicadores de talento, nuestra tarjeta de talento, perfil del empleado, desarrollo y logros y comentarios, eh, pero ya como tal desde la vista de lista. Y allí vamos a poder ver desde una visualización más como una tabla, como mi evaluado, la calificación que tuve potencial de desempeño, la etiqueta que tiene riesgo de pérdida, impacto de pérdida, dónde se ubicó en, en, estas, en cada una de las dos matrices y los atributos o indicadores de talento que tiene. Entonces acá, si pasamos a la vista de lista, vamos a poder ver cada uno de nuestros evaluados dentro de la sesión de calibración y... Voy a poder eh, acá, por ejemplo, tengo esta tarjeta rápida de, de la información de, de, del empleado como tal, que viene pues desde el perfil del empleado y desde la cual tengo acceso desde varias funcionalidades del sistema. Acá, por ejemplo, voy a poder tener información relevante de personal o del puesto del evaluado. Eh, aquí en ver detalles puedo... Eh, acceder a diferentes acciones, pero esto tiene que ver más como desde el perfil del empleado. Igual desde ir a me va a mostrar como todas las eh, todos los portlets a los que tengo acceso desde los permisos eh, eh, desde el perfil del empleado, ¿no? Eh, también vamos a tener acceso a los comentarios que hayan dejado en la sesión de calibración del empleado. Aquí es donde voy a poder ver en esta columna discutida es si se discutió o no eh, la evaluación para, para ese usuario en específico. Si acá selecciono el, el usuario o el evaluado como tal, aquí voy a tener diferentes acciones que voy a poder realizar y es marcar como discutido, eh, analizar también, bueno, aquí voy a poder eh, marcar como discutido, quitar la marca discutido, analizar o analizar, anular la selección, pues de todo cuando elijo, digamos, cada uno de los evaluados. Aquí voy a tener eh, ya visualmente, como por cada uno de los evaluados, cuál fue la calificación que tuvo tanto desde desempeño como desde potencial. Eh, también eh, cuál es la etiqueta que tienen en esos indicadores, ya sea riesgo de pérdida o impacto de pérdida, eh, dónde se ubicó en esa matriz de, o en la sección eh, de la matriz de performance o desempeño y potencial. Aquí riesgo de pérdida. Si tuviera una etiqueta, cada una de las secciones también me lo diría. Igual eh, me, me dice si los evaluas, pues aún no tienen una calificación, una etiqueta en esos indicadores. Y aquí me va a aparecer eh, los atributos, que básicamente son esos mismos eh, indicadores de talento que me aparecen desde la tarjeta de talento. Aquí, en editar eh, revisión de candidato, eh, lo que me permite es acceder a esa revisión de candidato que se realiza para cuando. Eh, se nomina un, un, un usuario a un puesto en específico entonces lo que, se re, lo que se hace en esta revisión de candidato pues es calificar esa, el rendimiento y el potencial. Entonces de acuerdo a estos dos a estas dos calificaciones es que puedo acceder a, o es que se hace como esa selección automática dentro de la gestión eh, dentro de esta matriz de performance y potencial. Eh, igual voy a poder eh, editar esos, esos, esas evaluaciones si no se está de acuerdo o si es necesario cambiar. Aquí, como ya vimos, también podemos acceder desde aquí a la, a la tarjeta de talentos, eh, también vamos a poder acceder al a plan de desarrollo de, de la persona eh, desde, de, desde el módulo de desarrollo, también vamos a poder acceder a los logros de esa persona desde desempeño continuo. Y a los comentarios eh, que se hayan dejado dentro de la sesión eh, de calibración. Y eso es básicamente todo lo que vamos a poder visualizar eh, dentro de la vista de lista y como tal desde la sesión de calibración. Allí luego tenemos eh, los indicadores de talento dentro de la sesión de calibración que como ya vimos pues eh, es posible verlos desde la tarjeta, también desde la vista de lista. Eh, y dentro de, desde la tarjeta en la vista de lista y en cada una de las matrices. Allí es importante tener en cuenta que yo puedo eh, construir una matriz con estos tres tipos de indicadores de talento, solamente riesgo de pérdida, impacto de pérdida y razón para la marcha, como ya lo vimos eh, dentro del sistema. Tenemos una que nos dice eh, o nos contrasta, contrasta esos dos datos de riesgo de pérdida y impacto de pérdida y hay que tener en cuenta que cuando queremos la construcción de esta matriz pues estos eh, dos indicadores esos dos elementos estándar deben estar definidos desde el modelo de datos de sucesión y por último vamos a tener la visualización del historial de nominaciones de un candidato dentro del perfil de personas entonces allí también vamos a poder desde el portlet del perfil de puesto de sucesores como tal vamos a poder eh, a realizar esa gestión de sucesiones o denominaciones y ver ese historial denominaciones que de un usuario en específico entonces allí si vamos a entrar a un perfil de un usuario en específico vamos a poder ver desde el porlete o desde la sección del perfil del empleado en el perfil de talento vamos a poder visualizar eh, este, esta sección de sucesores y los porlets de sucesores y nominaciones entonces aquí tenemos el perfil de talento vamos a entrar a los sucesores o a la sección de sucesores y tenemos ambos porlet el porlet de sucesores y el porlet de nominaciones entonces en el porlet de, de sucesores eh, vamos a tener la posibilidad tanto de añadir un sucesor si tengo los permisos Cómo editar las nominaciones o sucesores que ya se tienen para el cargo de esa persona eh, de la cual estoy a, a la cual estoy accediendo su perfil de personas. Aquí puedo hacer esta edición, eh, puedo añadir un nuevo sucesor y en el no en el de nominaciones voy a tener eh, también esas dos posibilidades de añadir un sucesor o de editar una nominación que ya se tiene pero también voy a poder eh, acceder al historial de cambios que se hayan hecho en esa nominación. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos, estos cambios que se realizaron en esta nominación en específico. Entonces tenemos, por ejemplo, que aquí se añadió por primera vez esta nominación, donde esta persona estaba preparada ahora para ser nominada a ese cargo en específico, pero luego eh, hubo un cambio. Aquí me dice la fecha, eh, quién realizó el cambio, eh, pues ese cambio que se hizo en específicamente en la preparación, también se hizo en la calificación, el estado de esa nominación y el tiempo que cambió, del de, tipo de cambio que se hizo y si se dejó alguna nota. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que se cambió la preparación, entonces estuvo preparado ahora en el momento inicial de esa nominación, pero luego no sé, por desempeño, pudo que ya no está preparado ahora, sino va a estar preparado de uno a dos años. Entonces puedo ver como ese historial de eh, denominaciones para esa persona en específico, para el cargo en específico que yo esté visualizando. Acá voy a poder eh, también visualizar eh, esas, ese historial de denominación eh, según un rango de fecha que yo establezca. Entonces también tengo esa, esa posibilidad. Y esta es la gestión de sucesión que vamos a poder realizar desde el, desde el perfil del empleado. Y así es como terminamos este, esta nueva edición de miércoles de NFC. Espero eh, les sirva mucho esta información y los esperamos en, una, en próximas ediciones de este miércoles de NFC. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a ti, Alejandra, por tus explicaciones y por tu tiempo. Adicionalmente a todas las personas que quieran consultar nuevamente este material, que tengan alguna consulta mucho más específica que hacernos, no duden en contactarnos a través de nuestro correo delivery.nbc.services. Estaremos atendiendo sus solicitudes. Y adicionalmente, a través de todas nuestras redes sociales y nuestro canal en YouTube también pueden acceder a esta información. Recuerden, NBC apoya el cine colombiano. Muchísimas gracias. Y nos vemos el siguiente miércoles, donde vamos a tener nuevamente una sesión corta como esta, donde hablaremos de ciertos temas de relevancia para eh, SAP Success Factors. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto. Gracias.